Con la vuelta a la democracia, se dio un auge del rock en los jóvenes que no se identificaban con el canto popular. Sus principales referentes eran las bandas punk. Ya se habían expresado algunas diferencias entre el público de canto popular y las jóvenes bandas de rock. Un hecho a destacar fue la actuación de Los Estómagos en Telecataplún en el año 1983. El programa de fin de año, el último programa, antes de Navidad, una cosa así. Nos trataron muy bien, nos llevaron al escenario, nos dieron todo tipo de mundo, hicieron muchas tomas. Creo que igual tuvieron después que tenían todo, tuvieron la disyuntiva de si se identificaban o no, y decidieron no identificarse con nosotros, o sea, dejarnos aparte como que éramos de la imaginación bizarra de los personajes de Nápoles. Y en realidad, para muchísima gente joven, eso fue lo más grande que había visto en la televisión en su vida, ¿no? La Barométrica, que fue cantada en 1983 en la televisión. Y todo el mundo agarró la vuelta, los que pretendieron entenderla, de que era una canción que hablaba sobre la situación del país, que estaba todo podrido, que había olor a mierda, que había que limpiarlo. Estos tipos, mirá vos. Pero fue una canción hecha en joda, nunca quiso decir eso. La gran mayoría no entendió nada, eran unos tipos cantando la canción de la cagada en la televisión, era eso. Claro, pero ahí estuvo la lucidez del Gonchi, nuestro representante, justamente, que nos convenció de que fuera esa la canción. Le dijo, bueno, mirá, más allá de que ella no haya sido tu intención, cantar esta canción, esta letra en la televisión en este momento, puede ser algo maravilloso, y nos convenció de que tenía que ser la Barométrica. Vemos otra experiencia novedosa que sus autores la denominaron Teatro Clip. Habíamos conocido a Tabaré Rivero y a Andrea. Y Tabaré, que como que tenía esa idea del indio rockero que tenía dentro y cosas por el estilo, entonces le dijimos, bueno, vengan acá y hagan lo que quieran. El Cuarteto no nos llama para actuar en el Teatro Clip, que eran sus espectáculos, y que apareciéramos Andrea Davidovich y yo, que éramos actores, ellos nos conocían del teatro circular y de otros ámbitos. Representando la canción. Teníamos unas cosas en la espalda, unos palitos con unos alambres. Y entonces venía Andrea y Tabaré y colgaban ropa ahí a secarse. Si bien lo habían hecho, Buscaglia había hecho mucho de eso, con sus mojos y todo eso, con sus musicaciones, claro. La gente no lo había visto, o sea, en la nueva movida del rock, eso era bien original, ¿no? Ahí ya empezamos a tener una especie de público que ya empezábamos a no conocerlos con nombre y apellido a algunos. A partir del 84 se armó un público más o menos de 100 personas, que eran todos tipos menores en general, la gran mayoría. Y nos empezaron a organizar en positos, en distintos lugares, organizaban fiestas y nos metían a nosotros a tocar. En septiembre de 1984, en un intervalo de esos toques de Los Estómagos, debutan Los Traidores. Las noticias nacionales comunicaban a la población que se cuidara de los criminales, que cerraran puertas y ventanas con cadenas y candados, que pusieran milicos vigilantes y sus ahorros. Nosotros cuatro nos habíamos quedado afuera porque no teníamos plata para la entrada. Los amigos que entraron presionaron a Gabriela y a los demás para que nos hicieran subir a tocar unos temas. Y cruzamos la calle, estaba Juan con Víctor, el Pato y el Pompón. Nos pusimos a hablar, che, ¿se puede tocar? Sí, ¿cómo no? Y ahí me acuerdo que se asomó Gabriel y me llamó por la ventana, suban, suban. Fuimos y tocamos ahí espantosamente, no teníamos ni idea. Juan cantó de espalda, pues no sé si tenía vergüenza o qué, el Pato se le caía el bajo, fue bastante caótico todo, pero bueno, fue el debut de Los Traidores como Traidores. Entonces el año 84 nosotros entramos en la locura de grabar. De querer grabar un disco, ¿no? Queríamos grabar. Un día Gonchi estaba haciendo dedo y le para en la carretera a Alfonso Carboni, que tenía un programa en la radio. Y había entrado como productor de Palacio de la Música, productor artístico de Palacio de la Música. Además, nosotros ya en el año 84 habíamos cambiado el estilo un poco, ya no era ese punk tan cuadradito, sino que
Teníamos más pretensiones. Más pretensiones musicales, pero solo pretensiones, porque calidad musical no teníamos. Y nos tuvo un año ahí haciéndonos grabar, escuchaba hasta que dio con Fuera de Control y dijo, es esta. ¡Fuera de control! ¡Fuera de control! ¡Fuera de control! ¡Fuera de control! Cuando cae el disco de Palacio de la Música estaba mal impreso, estaba todo mal, no salió. Y recién en el 85 nosotros pudimos grabar. Y cuando dijo, bueno, ahora sí está para grabar, le mostramos determinadas canciones, dijo, no me cambien estas. Porque además le mostrás canciones y después cuando se grababa, grabas otras. Porque si no te gustaban, estabas en esa cosa, no entendías mucho. Rarísimo, creo que nunca nadie hizo algo así, al menos acá. No te hablo de Uruguay, te hablo de Sudamérica. En América nadie hizo un disco de ese tipo, creo que hasta ahora. Es un disco raro, yo hoy cada tanto lo escucho y digo, ¡ah, la mierda! ¿Qué hicimos de acá? Pues hasta suena bien el disco. Quedó como disco de culto ese, ¿no? El disco Los Estómagos es claramente un como un mojón, porque ningún disco anterior de lo que había editado acá en Uruguay se le parecía, ni siquiera los de rock predictadura. Dicho por muchos periodistas argentinos que hemos tenido la oportunidad de conocer en todos estos años, que tienen ese disco, lo tienen como referencia inclusive. Hoy va mucho más acompasado a lo que era el espíritu de los uruguayos, de los uruguayos que somos y que a la larga terminamos siendo todos, o sea, medios bajón todos, ¿no? Quieren degradarme. En 1985, músicos de la generación anterior, como Carlos da Silveira y Fernando Cabrera, organizan recitales con las bandas jóvenes. Podemos destacar el ciclo ¿Y ahora qué? En el Teatro del Anglo. Entonces, cuando surgen nuevas generaciones de músicos, y yo sé que van a pasar por todas las dificultades que yo pasé, o quizá más, porque quizá no van a tener la suerte que yo tuve, siempre intento dar una mano. En esa ocasión nos juntamos con Carlos da Silveira y fuimos a proponer a la intendencia hacer un ciclo, montar en un teatro y organizar la prensa, todo, que los chiquilines jóvenes a veces no saben bien cómo llegar a los medios, cómo publicitarse, conseguir los equipos, las luces, esto, aquello. Principalmente Cabrera y da Silveira nos dio una mano enorme a un montón de gente que éramos nuevos y que en realidad una pavada como ir a conseguir un teatro para hacer una actuación. O saber, bueno, mirá, hay un programa de radio donde podés mandar un comunicado de prensa.
Digo, eso era todo nuevo y era como un universo desconocido. Otro elemento importante en el que se apoyaron las bandas fue la emisora El Dorado FM, surgida en 1984, con Carlos Dumpierres como director de programación. Planificó eso y planificó todo, planificó reconstruir todos los años que nos habíamos perdido de música en el mundo. Entonces, trajo a los Clash, trajo a los Pistols, trajo toda la movida punk española, trajo al reggae, trajo a Bob Marley. Vos te pones a repasar, digo, antes del Dorado no se pasaba esa música en el Uruguay. Entonces, es un trabajo cultural espeluznante. No había una radio destinada a eso. Apareció una radio que, ya te digo, es un fenómeno único porque se sintonizaba de las 7 de la mañana a la 1 de la mañana que cerraba. O sea, estaba primera en todo el horario. Cuando surge el Dorado es la cuarta radio de 3 que ya tenían años colgadas ahí. El Grupo Cero, en sus inicios, pasó por experiencias curiosas. Una de sus primeras actuaciones fue en el Festival de Canto Popular de La Paz, en donde su propuesta no fue aceptada por parte del público. Bueno, tuvimos la reacción rara del público, que no fue una reacción buena hacia nosotros porque hacíamos rock. Y bueno, tuvimos un problemita ahí de lío de piñas y golpe de puño. Golpe de puño. Curiosamente, le sucede lo mismo en una actuación en el Teatro La Candela, junto al grupo de heavy metal Cross. Bueno, subimos al escenario y prácticamente nos gritaban de todo, ¿viste? Porque éramos, no sé, punks, cualquier cosa. Veían que éramos diferentes a ellos y ya. También alguna manera de reafirmar tu identidad. Yo soy heavy, entonces soy distinto de aquellos que son punk. Y de repente claro. Se suben al escenario cuatro tipos con los pelos con gel parados, ropa de colores, un tipo Eduardo que era el que tocaba los teclados con una calza a cuadros, y entonces para el esquema del heavy eso es una cosa espantosa. Y pudimos tocar gracias al amigo Varo, ¿no? Yeah. Varo, que tocaba en Ácido en aquellos tiempos, sí. Que era una banda de metal también. Bueno, Varo fue el mediador entre las hordas del metal. En octubre de 1985, el programa de radio de Alfonso Carbone hace una fiesta en el Club Bohemios, a donde concurrieron 1.500 personas. Tocaron los Estómagos. Era la primera vez que actuaban para tanta gente. No era lo que pasaba un baile normal, era lo que se estaba pasando en todo el mundo, se pasó ese día de adentro. Más todos los clásicos del punk, de la New Wave, bueno, y la banda eran los Estómagos. Pero fue la primera vez que tocamos para tanta gente que iba a por la música. No solo de la banda, sino a escuchar la música. El baile ese del Bohemio fue el puntapié inicial de toda la movida esa de mediados de los 80. Sí, yo creo ahí que fue cuando arrancó toda la cosa, porque ahí estaban todos los raros. Ahí ese día estaban todos los panqueques, los todos. El 12 de diciembre de 1985, Fernando Cabrera organiza como una fiesta en el Parque Villaviarritz. Señor, cualquiera es un ladrón. Me tocaba yo con mi grupo, pero que también invité, que eran bastante desconocidos en ese momento, a, si mal no recuerdo, los Estómagos, Cero. Era una especie de mixtura entre los que no pertenecían tanto al canto popular y se acercaban un poco al rock, o fenómenos
que se daba más que nada a nivel universitario, como el fenómeno del Cuarteto de Nos, por ejemplo. Es una banda que se estaba tocando, pero que no tocaba. No estaba identificada con nada. Estaban como suspendidos en el aire. Que ahí pasó algo fantástico, que era que estaba todo el parque sentado y cuando nos subimos nosotros se pararon todos. Sí, me acuerdo que la primera canción fue Torturador, o sea, había tocado no sé quién, estaba toda la gente, viste, todo el mundo sentado en el bar. Y de repente empezamos a tocar Torturador, todo el mundo se paró y se empezó a colgar de todos lados a saltar. No, fue impresionante. Torturador fue una canción que tocaba el pasado reciente, con la perspectiva de la nueva generación. Ya no era necesaria la comunicación entre líneas. Sí tengo influencia del rock, mientras que todos estos muchachos y estos grupos hoy en día es más fuerte que nunca, hacen rock, o sea, se dedican al rock, eligen ese género y se montan a él y ahí se quedan para toda la vida. Yo nunca tuve esa actitud porque siempre detesté pertenecer a un género o a un estilo. Toda mi vida he usado instrumentos y ciertos códigos de lenguaje del rock, pero eso no es rock, yo no hago rock. El 5 de diciembre se cierra el año con un espectáculo en el Teatro de Verano. Se presenta el disco Graffiti, el cual contenía una recopilación de bandas de rock del momento. Para todas las bandas que grabamos en el Graffiti, era la primera vez que tocábamos en el Teatro Verano. O sea, de la nada, del barrio, de las fiestas para los borrachos amigos, pasar un Teatro de Verano rebosante de gente y que todo el mundo supiera tus canciones y te diera para adelante fue increíble. Vidas en blanco y negro, vidas que no son nada, película y fantasías, identidad revelada, luces que juegan solas, luces que no alumbran, que solo apuntan y acusan. Nosotros quedamos así, maravillados, extrañadísimos. Pero salir al escenario y ver que es una pared de gente de frente de tuyo que vos tenés que tocar, a mí se me aflojó todo. O sea, en medio de toda aquella cosa trascendental y no sé qué, un tipo que salía gritando quiero por él, era algo bastante que iba a contrapelo de todo, ¿no? Teníamos la pretensión de ser famosos, en realidad queríamos grabar, joder, y ya está, viste, se terminó. Se comenzó a generar una movida de bandas de rock. Nos íbamos a ver entre nosotros las bandas, claro. Sí. Indirectamente se apoyaban entre sí, pero sí. No, sin quererlo. ¿No? Todos esos primeros discos se grabaron con los mismos instrumentos, todo el mundo se prestaba las cosas. Era como que, bueno, vos tenés un cambio político, un cambio... Entonces, en la estética, naturalmente, se va a dar algún tipo de cambio. Incluso por parte de ese público rockero, había una especie de... Todo mal con el canto popular, ¿no? Por asociarlo, de alguna manera, con la dictadura, cuando el canto popular era contrario a la dictadura. Por otro lado, el público canto popular, que sobrevivía, porque seguían habiendo un montón de cosas,
era adverso al rock porque decía, no, porque esto es el imperio, no sé, todo ese tipo de cosas. Cuanto a la música, yo estaba como medio desconectado con la música de acá. Yo generalmente me manejé más con la música extranjera y... Se había quedado en aquello de ahora vamos a interpretar un tema, un contexto de tal persona musicalizado por tal, jamás diría música y letra, era todo mucho más armado y era aburrido, ¿verdad? El canto popular creo que tenía dos grandes ramas, ¿no? Por un lado los manijeros y por otro lado los tipos un poco más serios, pero que había como un movimiento, sí. En cambio, esto era movida porque eran los estómagos que yo ni los conocí una vez que tocamos juntos en algún lugar y bueno. Y los traidores igual, ¿viste? Nos tocó tocar juntos en un lugar y los conocí ahí. A pesar de que hoy no signifique mucho rock, no defina demasiado, con lo adolescente, con lo juvenil, con la necesidad de pararse diferente frente a lo establecido. Ahí había como una especie de cosa de estética rock and roll. Claro, que nos tenían las pelotas llenas, digo, como que todos los grupitos sacaban fotos. Como era, había que hacer así, mirando Seño el piso, fruncido. Fruncido, mirando el piso, mirando para abajo y mirando para arriba, así. Camperitas de cuero y cosas así. Entonces como que nosotros no nos gustaba ser tan pelotudos. Igual éramos muy pelotudos, pero en la nuestra. Y ahí mandamos, bueno, para el graffiti mandamos la foto esa, que no es la foto del medio 15 de mi madre. Montadas en sus máquinas de coser se ven llegar cinco viejas por el cruel. A partir de ese momento, el cuarteto de Nos comienza a adoptar una vestimenta muy particular. Una ropa que tenía de mi abuela, que un día nos la pusimos, no me acuerdo cuál fue el primer recital en realidad que usé. No estaba tan claro que fuera de vieja, era una cosa medio como de mujer, medio vieja, medio decadente, no sé qué. Y después como que lo terminamos un poco de negro. Sí, que era de negro, que era ta. No se puede decir que seamos gente que no hayamos buscado escandalizar, pero por otro lado, creo que era una entre tantas cosas de lo que hacíamos. En el mundo de la cultura uruguaya hay una especie de consenso de que nuestra cultura es tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa y tal otra, nosotros somos eso. Y yo no estoy de acuerdo. Fue lo que pasó en Inglaterra, que de alguna manera pasó acá. La juventud no tenía un mango. Los tipos de rock sinfónico estaban armando espectáculos que salían 30 millones de dólares con vestuario, ¿viste? Con bailarinas, con iluminación, no sé qué, robótica y cosas por el estilo. Y la realidad de la juventud era que no tienen un mango ni para pagar una entrada para verlos. Y ahí fue que surgió el fenómeno del punk rock. O sea, ¿qué hacían los tipos? No sabemos tocar, no sabemos hacer nada. Bota, hacemos un grupo, le pegamos a las cosas y tocamos los pubs. Y listo. Musicalmente sí, hay una característica de la movida esa del 85, de varios grupos, de cierta elementalidad, en algunos casos porque tenían buen criterio, pero fundamentalmente, en muchos casos, porque no sabían más, digamos. Había muchos grupos que los veías tocar y decían, ah, claro, estos saben tocar esto nomás. Nosotros, que éramos muy mala gente, que hacemos ese tipo de comentarios. Quizás había una punta de iceberg de estribillos diciendo cosas como estamos mal o no sé cómo te acordás. Y todos los grupos de rock aparte hablaban de tú y todas esas cosas, se ve que eran todos de Rocha. Y cuando el mundo no me da bola ninguna, yo me vuelo en el espíritu y cada luna. Tengo que aterrizar y no sé cómo hacer. Yo pedí la sala del Teatro Circular para hacer un concierto simplemente para mis amigos,
y para la gente del Teatro Circular, yo formaba parte del elenco de ahí. Entonces me ponía una caravana grande, me disfrazaba de rockero con una campera de cuero. Me disfrazaba, digo, porque yo aún tenía mi barba larga y no el aspecto New Wave que ya se venía. Era una especie de café concert que hacíamos y le tomábamos el pelo al canto popular, su cosa tan preestablecida y tan dogmática. Y también nos reíamos del rock. Pero había mucho de eso, el café con sardo, inclusive nos metíamos con el público me gritaba algo y yo respondía. Si yo le alguien me gritaba, afeitate, yo usaba barba, afeitate, punk, peludo, yo casi podía responder, callate, estúpido. Y la gente aplaudía. Hoy, quiero decir, eso fue en el 85, yo creo que 2 años más tarde, si yo le llegaba a gritar a alguno, callate, estúpido, probablemente se subiera arriba del escenario y me tirara para abajo. Había un poco de franquicias, todos grababan en esa época, ¿no? Y un día le llevamos a Carbone y, bueno, dijo, bien, graben, total, grababan todos. Acordate de Barral cuando estaba todo mal, con la esperanza de que en el público alguien viniera y me dijera, ah, vos viviste esa época. Y hasta también, ya te digo, hasta entrado a los 90, nadie me dijo nada. Acordate de Barral cuando estaba todo mal y tocaba en días de blues. En aquello baile de antes reventaban los parlantes y los Génesis, Jesús. Todo el día, esto era el rock and roll. Tengo un amigo que me criticó mucho esa letra y yo prácticamente me peleé con él porque no entendía que el rock and roll era rebeldía y yo creía que toda esa movida. También compuse la canción que después decía Somos Todos Subversivos, con esa ingenuidad que después me demostró que ni era rebeldía todo el día el rock and roll, ni éramos todos subversivos, ¿no? Probablemente todo lo contrario. La fantasía un poco era eso, era que con la música podíamos no cambiar el mundo, pero sí hacer fuerza, ¿no? Y bueno, no. Lamentablemente tengo que decir hoy, lamentablemente no. Estuvimos 11 años encontrados en los caños y cobramos del dolor. La dictadura nos volvía a mirar a la pintería, pero el pelo igual creció. ¡Rebeldía! ¡Todo el día! ¡Sigue siendo el rock and roll! Yo creo que fue una necesidad de expresión. Yo creo que éramos todos los jóvenes que veníamos de la prensada que fue la dictadura. Que veníamos de ahí y capaz que un poco salir y decir, bueno, vamos a ver hasta qué punto esto hay tanta libertad, hasta qué punto. Bueno, a ver cómo es esto de la democracia, ¿no? Un poco a forzar el límite, a ver, bueno, que es cierto esto, ahora podemos hacer lo que queremos o no. Creo que era un poco eso. Pero que creo que es una necesidad vital de cada uno. No un movimiento que surgió, bueno, ahora vamos a ver, ¿entendés? Como una masa o como una cosa coordinada. Fue algo espontáneo. Por eso me gusta más llamarlo movida que de rock uruguayo que movimiento de rock uruguayo, porque creo que un movimiento implica otras cosas. Dame tu teléfono, dame tu credencial y tu carne de socia. Empiezo a aprender con Jaime en el año 72, cuando lo conozco. Cuando lo conozco empiezo a aprender porque es un libro abierto. Después se va a Europa porque nosotros le decimos venite, que no sé cuánto, que acá se pueden hacer cosas. Y ahí ya quedamos como grandes amigos. Teorizando y teorizando y teorizando. El punto central en general era la murga. Él decía que él quería cambiar la murga, pero hacer murga. Y yo le decía que yo quería hacer murga canción. Después él vuelve. Me acuerdo que me invita a comer al Mercado del Puerto y me muestra Adiós Juventud. Adiós Juventud, no puedo esconder las canas. Adiós Juventud, las ganas de volver a salir a marcha camión, a grapa y limón. Me queda un verso por decir antes de partir. Adiós corazón. La murga canción, quiero decir, fue la primera que logré grabar con una murga completa, efectivamente, y fue el primer, se puede decir, éxito popular que tuve, ya que lo tomó el programa Telecataplum para hacer por las calles de Montevideo, que era muy visto,
mostraban las cosas absurdas que filmaban por las calles de Montevideo, y estaba el tema de fondo constantemente. Y esa, bueno, Siempre son las cuatro, el disco en el que está incluido Adiós Juventud fue el primer disco mío que alcanzó el disco de oro. Son pocas la gente con las cuales puedo crear, sabiendo que el otro me va a decir esto no, esto es mejor, y yo poderlo discutir en un plano de igualdad. Me pasa con mis hijos, me pasa con Jaime, me pasa con poca gente. Con el Choncho Lázaro me pasaba muchísimo. Washington Canario Luna sería una pieza fundamental en la renovación de lo que podemos llamar murga canción. Se acerca a la murga Falta y Resto, con la cual Jaime Ross trabaja sus canciones. Canario vino a la murga por una bicicleta que le pudimos conseguir en el Centro Eléctrico en aquella época, para el hijo, para Reyes, porque él iba a salir en Araca. Y bueno, no le habían podido conseguir la bicicleta y se la consiguió Ovidio con un muchacho de La Falta, con el Pepo Medina, y vino a cantar La Falta. En los músicos populares que van tomando elementos de la murga, se va tomando elementos diversos, incluso la forma de cantar, la forma coral de cantar, que es una forma diferente de la del coro liceal, digamos, pero con una emisión de coro liceal, que es lo que se da, por ejemplo, en los coros de las canciones de Jaime Ross, que de haber sido de otra manera hubieran sido probablemente rechazadas. Hasta que Jaime asume el riesgo máximo de hacer una canción para esa emisión, que es Brindis por Pierrot, y logra en ese momento romper la barrera plenamente por el riesgo que asume, quizás, y logra una adhesión multitudinaria para esa canción, que pasa a ser mayor éxito de muchos años en la música popular de Uruguay. Bueno, Canario. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás, Mario Benítez, con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche es de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción. Me voy como se han ido tanto, que el recuerdo disfrazado de santo, su historia se ha vuelto ilusión. Descubro el dejo de amargura que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz. Se van como se han ido tantos, Carnaval le regaló su manto, su estampa se vuelve canción. Esta noche de recuerdos, este brindis por el mar. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. Me voy. Para mí era una cosa lógica. Es más, es una canción que al promediar la canción, digamos que de la composición,
me di cuenta que era para el Canario Luna, que tenía que ser para él, y ya seguí escribiendo pensando en la voz de él. Y porque el Canario me lo venía pidiendo hacía 4 años. Ese fue el riesgo. Y el Canario Luna hace lara y larara en Adiós Juventud. En Los Futuros Humoristas mete los bocadillos. Hay tradiciones que están más muertas que un faraón. Pero él siempre venía diciendo, ¿la canción para mí para cuándo? Y él, con muchísimo respeto para todos sus colegas, él era el uno. Y de los que yo conocí cantando, que yo conocí en vida, yo de adulto, no de niño. Pues yo escuché cantar a Molina de chico. Yo cuando escuché cantar al Canario dije, no se puede cantar murga tan bien como canta este tipo, aparte con tanto buen gusto. Porque él mete 1000 piques y gambetas y la lleva, la pelota la masa, la trae. Y todas las inflexiones que hace tienen buen gusto. Y son increíblemente murgueras. Cuando digo eso me refiero a las murgas que yo escuché cuando era niño. Pasarse la vida a solas con su corazón. La, 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 la. Me largan a la cancha sin preguntarte si quieres entrar. La, 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 si fuera poco, de golero. La, 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 toda una vida tapando agujeros. La, 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 y si en una de esas salís bueno, se tiran al suelo y te cobran. Y el Canario, un crack, el Canario nos enseñó todo, la chiquita y la grande de carnaval, porque nosotros éramos bebé de pecho, no sabíamos nada de lo que era carnaval, no teníamos idea. El mostrador del Fénix, que salíamos del Fénix en Capurro, viene el Canario y me dice, patrón, porque te decía así, patrón, ¿qué pasa, Canario? Ese cumple del tenista no funciona. ¿Y qué hacemos, Canario, si estamos a 7, 8 días de carnaval? Tenemos que hacer el del Gil ese que no tiene murga, me dijo él. Aquel que trajo usted, que no sé cuánto, eso nunca lo vi. Pero te parece, Canario, vamos a hacer eso, patrón, que eso nunca lo vi. Y bueno, lo hicimos, empezaron a aplaudir y a pararse. Se paraban y nos hicieron cantar de vuelta el cumple. Nunca más me pasó en mi vida. Es lo mismo que cuando empleo mucha terminología futbolera en determinadas canciones. Busco la poesía del habla popular, la música de la calle, el sonido de la calle. Y eso era lo que hacían los Beatles también. Y lo que resultó muy extraño era que esa canción empezó a sonar en el Cerro y en Carrasco al mismo tiempo. Y uno agarraba el dial y pasaba todas las radios AM, estaba la canción en todas las radios. Era muy raro. Y de repente pasaban, en aquella época no estaban de moda las 4x4, pero pasaban unos jeeps así, de gente, bueno, de clase alta, se puede decir, por la Rambla, con Brindis por Pierrot al mango. Entonces, fue muy raro. Y muchas veces hablando de canción política o de compromiso social o de esto, o sea, se ha hablado tanto de eso y bueno, es un tema muy polémico con respecto a qué es lo correcto o qué es qué. Alguna vez dije que yo creía que compromiso social era hacer sonar a la voz del pueblo, pero del pueblo más marginal me estoy refiriendo, hacerla sonar por todas las radios del país. Es decir, que un tipo como el Canario Luna cantara Brindis por Pierrot, a pesar de que el único toque político es este Brindis por Selmar, que tiene la letra, lo demás no. De por sí, bueno, no era arriesgado, la canción daba para ello, estaba, digo, pero lo que sí significó fue algo, un cambio. O sea, lo que la supuesta identidad uruguaya que pertenecía solamente a la clase baja, llegó a la clase media y llegó a la clase alta. A través de toda esta sucesión de canciones, no solamente mía, sino la de otros colegas. Ahora, Brindis por Pierrot en aquel momento fue como un campanazo. López, recostado en un casino. Esta noche de recuerdos. Hay ciertas cosas que son obvias, pero recién después de mencionadas, forman parte de un acervo sobre el cual uno puede trabajar. Hay pocos productos que logran sentido popular,
altura artística, el Uruguay no es el mismo después de Brindis por Pierrot. Hasta un gesto de un músico que en el escenario no salta a los rockeros, sino que cierra una canción haciendo el amaque hacia adelante y hacia atrás de un murguista. El timbre de voz del Canario Luna. Que el letrista no se olvide de los versos de Gamero. De beber de alguna copa levantada a su salud. Que el letrista no se olvide, en realidad el toque me lo dio el Dalton Rosas Ríos. Me dice Raúl en un candón baile, me dijo: flaco, que el letrista no se olvide este año de tal cosa. Ahí hay una canción. Fíjate cómo es. Y ahí empezás a llenar, como dicen en inglés, filling the blanks. Empezás a llenar ahí. ¿De qué no se tiene que olvidar el letrista? Y de esto. Lo considero el mejor letrista de murga de los últimos 25 años. Y no solamente de murga, sino de determinado tipo de letra que tenga que ver con la yeca, ya no con la calle. El flaco Raúl es un maestro, es un tipo que admiro muchísimo y con quien tuve ocasión de hacer muchas canciones, y varias de ellas resultaron ser muy exitosas. He hecho una búsqueda constante del habla popular, porque creo que a veces, si la música suena como la música de la esquina, las palabras tienen que ser las palabras de la esquina, y no alcanza a componer una palabra callejera. El letrista no se olvide de la hinchada del Masaya, esa que los periodistas titulan parcialidad. Una cosa espectacular, como el tipo puede unir música clásica, rock and roll, tango, murga, con un acorde de guitarra que va para otro lado de donde uno normalmente iba, y con calidad, sobre todo swing, y mucha rigurosidad. Ese es un aporte muy grande de Jaime, la rigurosidad. Un tipo riguroso al máximo y que se cree de verdad lo que está haciendo. Y que nos enseñó que no hay géneros malos y géneros buenos. Hay música buena, música mala, en todos los géneros. Creo que es una gran enseñanza de Jaime. El letrista no se olvide de los hombres de corbata que quisieron ser murguistas y no fueron a saltar. El letrista no se olvide de la madre del Pereira, que recuerde la tristeza de los locos de Millán. La emisión particular del Canario Luna, que rescata la vieja tradición murguística, logró llegar a un público masivo con Brindis por Pierrot. Éxito que aumentó al llegar la publicidad El Grito del Canilla. La movida de canto popular, que cobró auge a comienzos de la década del 80, comenzó a decaer con la vuelta a la democracia. Ya la gente empezó a tener sus actividades, sus preocupaciones, empezó a trabajar más directamente de lleno en los sindicatos, en un montón de cosas que no había podido ejercer hasta ahora. Entonces ya no le resultó tan interesante ir a ver a Rumbo de repente, ¿no? Una gran cantidad de público que iba a ver al fenómeno de la época, que era 10 números de distintos pelos musicales y como una cosa normal, que está obviamente vinculada a lo político. Posteriormente quizás se volvió a la normalidad y estabilizado en lo que es las transnacionales dominando, muy buenos músicos que no tienen muchos más allá de un par de lugares donde tocar, un país dividido entre capital e interior, con dos circuitos que giran casi sin tocarse, con un gran desconocimiento uno de otro, medios de difusión que muy poco interesados en difundir lo propio y sí de comprar enlatados, tanto visuales como sonoros, que ya les vienen hechos. Salían canciones de los aguanes. Estamos todos en este negocio,
enorme cantidad de integrantes de del canto popular con variado éxito en la dictadura, desaparecieron después de la dictadura, porque al desaparecer el compromiso político del público y empezar a importar la calidad, desaparecieron. Se produjo un arribismo, sobre todo en el año 83 y 84, por parte de malos músicos que se colaban en el asunto para ver si ligaban algunos pesos y que eran en general los que más gritaban palabras que hicieran a arrancar aplausos. Consignas y palabras mágicas, amanecer, luz, sol, no sé qué y no sé cuánto, y libertad, y tan, bravo. Y se destruía todo el trabajo de refinamiento perceptivo que habías estado haciendo. ¿Para qué hacer milonga de pelo largo si en realidad no necesitabas hacerla? Si pegabas cuatro gritos y era lo mismo. Eso quebró mucha gente. Muchos apostaron a justamente a la canción compuesta para ese tiempo, para el tiempo en dictadura, y no se aprontaron para los otros tiempos, para el tiempo en democracia. Es decir, bueno, voy a ver a la Bernal Carrero porque me gusta la Bernal Carrero, no por lo que dicen, sino por su valor artístico. Y es lo que luchó mucha gente, de no quedarse solo en la canción panfletaria y en la canción con desechable de dos o tres palabras para el momento, y seguir trabajando la guitarra, las voces, la poesía. La censura es un velo que a veces te permite esconder la falta de talento. Cuando vos no tenés censura, ese velo no existe. Entonces, o tenés talento o te devora el tiempo. Los cantores del exilio volvían manejando prácticamente el mismo repertorio de antes. Eso creo que fue negativo. La gente tenía mucha apetencia en desahogarse y ver a los viejos cantantes. Entonces se empezó a volcar hacia ellos masivamente. Y esto, de alguna manera, fue bueno por el reencuentro, pero fue malo porque provocó una regresión en el público. Nosotros fue una generación de mucha búsqueda y de procurar abrir nuevos caminos en el formato de la canción. No se han repetido los fenómenos de los Maslía o de mismo de Cabrera, que había una búsqueda de romper la canción y hacer otra cosa y buscarle otras formas a la canción. Hoy en día se toca mucho mejor que en aquella época, hay mucha gente mucho más solvente. No encuentro que haya interés en ese camino que nosotros hacíamos. Son etapas, digo, no la hay ahora, capaz que se está gestando. En el capítulo siguiente, algunos músicos de generaciones anteriores elaboran nuevas propuestas. La movida joven de rock vive su momento de mayor auge en 1986, con el primer Montevideo Rock. La opción por el rock tenía sus críticas en el momento. Resulta que es lo mismo ser.